Amados alumnos y público televidente, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas de segundo grado de secundaria a través del programa Educando TV. Soy la maestra Delfi y los estaré acompañando durante esta sesión. La clase que vamos a abordar es la de ecuaciones lineales o de primer grado. Espero que pongan mucha atención para que puedan comprender de lo que se va a tratar. Vamos a, a iniciar con el concepto de ecuación. ¿sí? Una ecuación es una igualdad en la que existe una o varias cantidades desconocidas llamadas incógnitas. Eh, puede haber ecuaciones enteras y puede haber ecuaciones fraccionarias. ¿sí? Hay ecuaciones de las formas AX más B igual con C. Ax igual con b y Ax más b más c. ¿sí? De hecho, ahora vamos a abordar ecuaciones lineales o de primer grado. Ya más adelante, posteriormente, estaremos abordando las ecuaciones de segundo grado o cuadráticas. ¿sí? Pero ahorita vamos a resolver unos problemas, unos ejercicios de ecuaciones de primer grado. Vamos a iniciar el primer problema. ¿sí? Quiero que pongan mucha atención ¿sí? para que puedan comprender cómo se resuelve. Vamos a hacerlo paso por paso para que ustedes puedan entender y comprender mejor. Bueno, continuamos. Tenemos 3x más 2 igual a 26. ¿sí? Aquí tenemos... Una ecuación, esto es una ecuación, es una igualdad. Si se dan cuenta, ¿sí? 3x más 2 ¿sí? es el, un, un miembro que está antes del signo igual, ¿sí? y el 26 es otro miembro que está después del signo igual. Si se dan cuenta, en medio de estos dos términos está el signo igual. Vamos a, a resolverlo: tenemos 3x más 2 igual con 26. Vamos a primero dejar en el primer término, ¿sí? 3X. 3X igual a 26. Si se dan cuenta, el número 2 está en el primer miembro, ¿sí? Lo vamos a pasar en el segundo miembro con signo contrario o con su inversa. Y quedaría como menos 2. Los elementos que están antes del signo igual... ¿Sí? Son el primer miembro. Estos son el primer miembro. ¿sí? Y después del signo igual, el segundo miembro. Primer miembro y segundo miembro. Cuando resolvemos problemas de ecuación, así se le conoce. ¿sí? Los que están los números o las ecuaciones que están antes del signo igual, ¿sí? los términos antes del signo igual, son del primer miembro y después del signo igual, segundo miembro. Vamos a seguir resolviendo. 3x igual a 26 menos 2. 3x igual a 26 menos 2, 24. Si se dan cuenta, aquí tenemos 3x igual a 24. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar la x. ¿Qué quiere decir despejar? Dejar solita la x para encontrarle su valor. ¿sí? Y ponemos x igual a 24. ¿sí? Este 3, ¿sí? este 3 está multiplicando. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Va a pasar dividiendo. ¿sí? Recordemos que este, la multiplicación es la operación directa. Y la división es la operación inversa. Y aquí lo estamos aplicando, ¿sí? Al hacer el despeje, x igual a 24, el 3 se está multiplicando y lo pasamos dividiendo. Entonces, esto es igual, x igual a 24 entre 3, 8. Este es el valor de x, ¿sí? De esta primera ecuación. Bueno, ¿cómo vamos a saber que este resultado está correcto? ¿Sí? Vamos a hacer la comprobación. Cuando nosotros hacemos problemas de este tipo, siempre es muy importante hacer la comprobación para saber o para, este, ah, para saber que la, la X o el valor de la X es correcto. Vamos a hacer la comprobación. ¿Sí? Comprobación. Vamos a comprobarlo. 3X. Más 2 igual a 26. En lugar de X vamos a poner el número 8. Y tenemos 3 por 8 más 2 igual a 26. 3 por 8 cuánto es? 24. 24 más 2 igual a 26. 26 igual a 26. Está correcto mi valor de X. ¿Sí se entendió? Esto es lo más fácil, lo más sencillo. Acuérdense que cuando hemos trabajado con operaciones siempre partimos de lo más sencillo, de lo más fácil a lo más complejo, a lo más difícil. Bueno, ¿ya tomaron nota? ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya copiaron? Bueno, voy a borrar porque vamos a hacer el otro problema, la otra ecuación. Vamos a borrar. Nosotros también podemos graficar ecuaciones, ya sea de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. ¿Cuál, este, ¿Cuál es la característica de una ecuación de primer grado que al graficarlo nos va a dar una recta? ¿sí? Una recta. Pero eso lo vamos a hacer en otro momento. ¿sí? Bueno, vamos a hacer otra ecuación. Vamos a resolver la otra ecuación. 2x menos 3 igual a x más 8. Aquí tenemos términos que están en el primer miembro y términos que están en el segundo miembro. En el primer miembro vamos a dejar ¿sí? los términos que tienen la variable x y en el segundo miembro vamos a dejar los términos independientes, los puros números. Entonces aquí quedaría como 2x. ¿sí? Esta x está en el segundo miembro, lo vamos a pasar al primer miembro con su inversa menos x o con signo contrario. Igual a 8 más 3. Este 3 es, está en el primer miembro. Va a pasar al segundo miembro con su inversa. Y queda 2x menos x es una x. Igual a 8 más 3, 11. Este es el valor de x. X igual a 11. Ahora vamos a hacer la comprobación. Lo comprobamos. Comprobación. Siempre es necesario hacer la comprobación para verificar si nuestro valor es correcto. Y tenemos 2x menos 3 igual a x más 8. 2 por, en lugar de x, vamos a poner el valor, el número 11. Menos 3 igual a 11 más 8. 2 por 11. 22 menos 3 igual a 11 más 8. ¿Sí? 22 menos 3, ¿cuánto es? 19. ¿Sí? 19. Igual a 11 más 8, 19. ¿Sí? Ya tenemos nuestra igualdad. El valor de x es el correcto. ¿Sí se entendió? Está fácil, está sencillo. Es cosa es cuestión de saber cómo hacer el procedimiento. ¿Borramos? ¿Sí ya tomaron nota? ¿Ya copiaron? Bueno, voy a borrar porque vamos a hacer el otro problema, la otra ecuación. Vamos a resolver otra ecuación. Vamos a a resolver la otra ecuación. 6x menos 14 igual a 2x más 8. ¿Sí? Y tenemos 6x, ¿sí? El 2x está en el segundo miembro, lo vamos a pasar al primer miembro con su inversa. Menos 2x igual a 8 más 14. El 14 en el primer miembro está como negativo y en el segundo miembro pasa como positivo. Y ya tenemos 6X menos 2X, 4X. Igual a 14 más 8, 14. 16, 18, 20, 22. ¿Sí? 22. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la X. ¿Sí? Vamos a. A, a dejar solito la x para encontrarle su valor y queda como x igual a 22, ¿sí? El 4 está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo, ¿sí? 22 cuartos. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Sí? Aquí le vamos a buscar su mitad. ¿22 tiene mitad? Sí. ¿4 tiene mitad? Sí. ¿Cuánto es mitad de 22? 11 y cuánto es la mitad de 4? 2. 11 medios. ¿sí? Este es el valor de x. Ahora vamos a hacer la comprobación. ¿sí? Hacemos la comprobación. La comprobación es muy fácil. ¿sí? Se vuelve a repetir la ecuación 6x menos 14 igual a 2x más 8. En lugar de la x vamos a poner el valor de x, es decir, 11 medios. Y ya tenemos 6 por 11 medios menos 14 igual a 2 por 11 medios más 8. 6 por 11, 66 medios. ¿Sí? Acuérdense, aquí tenemos una multiplicación. Numerador por numerador y denominador por Denominador. Aquí el 6 es como si tuviera denominador 1, pero no se pone. Menos 14 igual a 2 por 11, 22. 22 medios más 8. Y tenemos 66 entre 2, 33. ¿sí? 33 menos 14 igual a 22 entre 2. Mitad de 22, 11. 11 más 8, 19. 33 menos 14, 19. 19 igual a 19. Esa es mi ecuación. Me salió la comprobación y es correcto el valor de X. ¿Se entendió? Está fácil, está sencillo. ¿Ya tomaron nota? Sí. Bueno. Vamos a borrar porque vamos a hacer otra ecuación. ¿sí? Recordemos que partimos de lo más fácil a lo más difícil o a lo más complejo. ¿sí? Ahorita, posteriormente, vamos a hacer una ecuación, pero ya este, fraccionaria. ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la ecuación? Hay ecuaciones enteras y hay ecuaciones fraccionarias. Tenemos una ecuación fraccionaria: dos tercios de x más 8 igual a 3 quintos de x más 6. En el primer bimiembro vamos a poner, a colocar las fracciones con su incógnita, ¿sí? Y en el segundo miembro los términos independientes, los números que están solos. Y queda de la siguiente forma: dos tercios de x, ¿sí? Este 3 quintos de x está en el segundo miembro y va a pasar al primer miembro con su inversa, con signo contrario. Menos 3 quintos de x. Esto es igual a 6. El 8 está en el primer miembro. ¿Cómo va a pasar en el segundo miembro? Con signo menos, ¿verdad? Negativo. Menos 8. Ahora, aquí tenemos... Una resta de fracciones. ¿Se acuerdan cuando ustedes en la, en la primaria, en primero de secundaria, cuando vieron fracciones? ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí aparte para que ustedes puedan recordar cómo se hace una resta de fracciones. Tenemos dos tercios menos tres quintos. Dos tercios menos tres quintos. Aquí nosotros vamos a... Buscar el mínimo común múltiplo. ¿sí? ¿Qué se hace? Se multiplica 3 por 5, 15. ¿sí? Es, le, le estamos buscando o sacando su mínimo común múltiplo. Este 15 lo vamos a dividir entre 3 y queda como 5. El 5 lo multiplicamos por 2 y nos da 10. ¿sí? 15 entre 3, 5, 5 por 2, 10. Menos. Porque es una resta de fracciones, ponemos el signo menos. Ahora, 15 entre 5, 3. 3 por 3, 9. Esto es igual a 10 menos 9, 1. ¿Sí? Un quinceavos. ¿sí? Ahora, aquí vamos a poner un quinceavos de X igual a 6 menos 8. ¿Cuánto es? Menos 2. ¿Sí? menos 2 recordemos que el de mayor valor absoluto es el 8 sí pero es negativo el 8 se le resta a 2 y el resultado se le antecede el signo menos porque el de mayor valor es negativo bueno ahora qué vamos a hacer aquí vamos a despejar la x x es igual a menos 2 ¿sí? un quinceavo está multiplicando cómo va a pasar? dividiendo entre un quinceavo. Aquí tenemos x igual, ¿sí? menos 2, este menos 2 es como si tuviera denominador 1. ¿sí? Y aquí multiplicamos extremo por extremo y medio por medio. A esto nosotros le llamamos el método del sándwich. Menos 2 por 15, menos 30. ¿Sí? Luego, 1 por 1, 1. Y el resultado queda como menos 30. X igual a menos 30. Ahora vamos a hacer la comprobación. ¿sí? Vamos a hacer la comprobación y vamos a ver si es correcto mi valor de X. ¿sí? Comprobación. Comprobación. Tenemos. 2 tercios de x, 2 tercios de x, más 8 igual a 3 quintos de x más 6. ¿sí? Vamos a hacer la comprobación de esta ecuación. En lugar de x vamos a poner menos 30. ¿sí? Y ponemos 2 tercios por menos 30, más 8 igual a... 3 quintos por menos 30 más 6. Y lo vamos a ir resolviendo. Más por menos, menos. 2 por 30, 60. Menos 60, tercios, más 8, igual a. Más por menos, menos. 3 por 30, 90. 90 quintos más 6. Ahora. Esto se puede dividir. Menos entre más, menos. 60 entre 3, 20. ¿Sí? Menos 20 más, 8. Igual a... Ahora, menos 90 entre D, 5. ¿Sí? 90, menos entre más, menos. 90 entre 5. 5 por 1, 5. Para 9, 4. Bajamos el 0. 5 por 8, 40 para 40, 0. ¿Y queda como? 18 menos 18 más 6. Ahora, menos 20 más 8, ¿cuánto es? Menos 12. ¿Sí? 20 menos 8, ¿cuánto es? 12. Pero como el de mayor valor es negativo y queda como menos 12 igual a. Menos 18 más 6, menos 12. Entonces es correcta. ¿Es correcto mi valor de X? ¿Está bien la comprobación? ¿Fácil? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Comprendieron? Esto es sencillo, es muy fácil de hacerlo. Es cuestión de saber el procedimiento. ¿sí? Concentrarse, saber la regla de los signos también, porque es lo que estamos utilizando. ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿sí? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Ya tomaron nota? Bueno, vamos a hacer el otro, otro problema de ecuación. Otro problema de ecuación. El último, y está sencillo también. ¿sí? Este es el otro problema. 5 octavos de Y más, si se dan cuenta, entre paréntesis están estos dos términos, ¿sí? Igual a 18 tercios. ¿Qué vamos a hacer aquí primero? Vamos a aplicar la regla de los signos para quitar el paréntesis. Y queda como 5 octavos de Y más por más más 4 novenos más por más más 3 octavos de Y igual a 18 tercios. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? En el primer miembro vamos a dejar los términos que tienen la incógnita Y. 5 ¿sí? octavos de Y más 3 octavos de Y igual a 18 tercios. ¿sí? Este 4 novenos está en el primer miembro, lo pasamos al segundo miembro con signo contrario. Menos 4 novenos. Y tenemos 5 octavos más 3 octavos, aquí no hay problema, es una suma de fracciones. ¿sí? Si, se, si se dan cuenta, tienen igual denominador. Y nada más sumamos los numeradores. 5 más 3, 8. 8 octavos, ¿sí? 8 octavos de Y igual a 18 tercios menos 4 novenos. Aquí sí vamos a hacer esta este resta de fracciones. Tenemos el 3 y tenemos el 9. ¿sí? Aquí vamos a sacar el máximo común divisor. ¿Cómo nos damos cuenta? El 9 es el más grande. El 9 divide al 3 y el 9 se divide entre sí mismo. Entonces ponemos el número 9. Eso se llama máximo común divisor. En el ejemplo anterior fue mínimo común múltiplo. Y aquí es máximo común divisor. 9 entre 3, 3.

Ese es el valor de Y. Este es el valor de Y. Ahora vamos a hacer la comprobación. ¿sí? Hacemos rápido la comprobación. 5 octavos de Y más 4 novenos más 3 octavos de Y igual a 18. ¿Sí? En lugar de Y vamos a poner 50 novenos. ¿sí? Y tenemos 5 octavos por 50 novenos más 4 novenos más 3 octavos por 50 novenos. ¿sí? Esto es igual a 18 tercios. Ahora, multiplicamos.

8 por 9, 72. Igual a 18 tercios. Ahora, vamos a quitar esos paréntesis y ya ponemos 250 entre 72. ¿sí? De hecho, ustedes ¿sí? continúan haciendo esto. Ya empezamos a hacer el problema, el procedimiento. ¿sí? Estamos haciendo la comprobación y ustedes, ¿sí? para que también practiquen para que también ejerciten, este, siguen haciendo la comprobación y les tiene que dar la igualdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Bueno, pues este, jóvenes estudiantes, alumnos, padres de familia que nos están sintonizando, pues estas son las ecuaciones, ¿sí? las ecuaciones de primer grado. ¿sí? Ustedes, padres de familia, cuando fueron estudiantes, lo vieron él. Secundaria, ¿sí? Y esto es sencillo, es fácil de resolverse sabiendo el procedimiento adecuado y preciso. Bueno, jóvenes, este público televidente, me dio mucho gusto compartir mis conocimientos con ustedes ¿sí? y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.